qué no me dijiste que venía? Ay, sabe demorarse, yo... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a venir rápido? ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago? Ah, no sé, escóndete, escóndete en algún lado. En la cocina, en el cuarto, ¿dónde? No, no, no sé, pero escóndete rápido porque ya va a entrar. Arreglar la puerta porque otra vez se me quedó trabada la llave, no podía abrir. ¿No me escuchaste? No te escuché. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Por qué estás tan cansado, tan sudado? Ah, es que lo que pasa es que el aire acondicionado no vale. Está dañado. Bueno, entonces igual para que cuando vengan a arreglar eso también arregles la puerta, porque está la llave, si se queda trabada y se vaya a romper. Ya, listo, listo. No te preocupes. Ya. Ay, y me olvidaba. Mi familia viene en media hora porque vamos a hacer una parrillada. Entonces voy a arreglar toda la casa para que todo esté bien, porque ya mismo viene. ¿Tu familia? Sí. Ok. Sí, entonces igual para que te alistes, ¿no? Van a venir todos. Quédate ahí. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Cómo me voy a quedar aquí? Dime. Ay, ya me quiero ir. Que te quedes ahí. Yo voy a distraerla. Ya vuelvo. Ay. Ay, oye, mi amor, ¿por qué no vas a bañarte, a relajarte? ¿Por qué te notas así como un poco nervioso? No, solo son ideas tuyas, mi amor, no te preocupes. No, sí, estás incluso sudado y así como que... Tienes un olorcito un poco así, peculiar. Mejor anda a bañarte, te arreglas y todo, y yo hasta eso arreglo la casa. No, yo sí estoy bien. Solo me pongo una chompa y ya. No, tienes que irte a bañar. Mi familia va a venir, ¿cómo le vas a recibir así? No. No, tienes que irte a bañar. Sí, y yo ahorita voy a arreglar la sala. No. Espera. Está muy sucia, la sala está de polvo. Déjame, hago yo mejor. ¿Por qué no te metes a la cocina y les haces algo rico de comer a tu familia, mi amorcito? Porque creo que sería mejor. No, porque tú te tienes que ir a bañar, entonces voy a limpiar ya. No, yo los voy a hacer, yo los voy a limpiar. Que no, que yo voy a limpiar y tú te vas a bañar. Y si quieres que haya comida, ve y cocina tú, yo voy a arreglar. Oye, pero ¿sabes lo que me enoja? Que tu familia siempre quiere venir a reunirse aquí en la casa. ¿Por qué no se reúnen en la casa de ellos? ¿Qué hay? ¿Algún problema? Yo fui la que los invité, ¿ok? Y ellos van a venir acá las veces que a mí me dé la gana. Pero... Mejor coge y ándate a bañar. Ándate a bañar porque estás... huele horrible, huele feo. Pero siempre quieren reunirse aquí. ¿Qué huele aquí? ¿Qué hiciste? Huele horrible, huele como no sé, como a mariscos, como algo feo. No, es porque estaba con hambre y me mandé a pedir un pescado frito aquí donde el vecino y se me regó, o sea, le limpié, pero ya no salió el olor, entonces se quedó como que así. No sé, pero esto huele muy rarito. Voy a seguir limpiando. Oye, en vez de estarme entreteniendo, anda y báñate rápido, que hueles raro. Amor, ¿sabes qué? Déjale la sala tal y como está. Me voy a bañar, me voy a cambiar rapidito y después yo te ayudo a mover. Ese mueble mejor ni le topes mejor, porque es muy pesado. Me cambio rapidito y si quieres yo te ayudo. Pero nunca dije que iba a mover los muebles. Solo voy a limpiar el polvo que está por arriba. Otro día muevo y quito porque ya no tengo tiempo. Ya, entonces me voy a cambiar y a bañar rapidito. Pero no le vayas a mover, déjale ahí. Voy a bañarme. Ya te dije que no voy a mover. Ya, ya regreso. ¡Paul! Ven para acá. Pero me voy a cambiar. No, ya no quiero que te cambies. Ven para acá. Solo me voy a bañar, a cambiar. No, que ya no quiero que te cambies. Ven para acá. Por lo menos me pongo la chompa. No. Y ya sé por qué estás así. Con esa cara y tan extraño desde que llegué. ¿Qué crees? ¿Que yo soy tonta? Yo ya sé todo. ¿Todo? ¿Todo de qué? Sí, yo ya sé todo. Cuando tú estabas de ida, yo ya estaba de ida y vuelta 3 veces. No me vas a ver, no me vas a seguir viendo la cara de estúpida.
¿Y sabes qué? Acá no va a venir nadie, no va a haber ninguna reunión, no va a haber parrillada, no va a venir mi familia, nadie. ¿Pero quién te entiende? O sea, me dices que va a venir tu familia, luego que me vaya a cambiar, que me vaya a bañar y ahora que no viene nadie. ¿Quién te entiende? Tú sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. ¡Ay, doña Vivi! ¡Buenas tardes! Disculpe, no le he visto tal vez si mi esposo salió. No, no le he visto que haya salido. Lo que sí le vi entrar es a su amiga. ¿A mi amiga? Sí, debe estar esperándole porque ya creo que fue una hora que está adentro. Ah, ya. Gracias. Ya, de nada. ¡Valeria! ¡Sale ahí! ¡Valeria! ¿Qué no escuchaste? ¡Que salgas rápido! ¡Valeria, que salgas de ahí si no quieres que yo vaya y te saque de los pelos! ¡Eres una sinvergüenza! ¡Eso! ¡Sal! ¡Sal! ¿Cómo te atreves a hacerme eso a mí, que soy tu amiga? ¿Qué piensas? ¿O qué piensan? ¿Que todo el tiempo me iban a engañar? ¿Que todo el tiempo me iban a traicionar? Después de que yo te he apoyado más que tu familia cuando más has necesitado. Con Paul, ¿cuántas veces hemos ido? ¿Te hemos dado de comer? ¿Te has quedado aquí a dormir? ¿Cuántas veces más no me estarían engañando? Pero yo no puedo continuar así y te largas de mi casa y no te quiero volver a ver nunca más. ¿Qué crees? ¿Que vas a regresar a la habitación? Estás muy equivocado. Te largas y te largas sin nada. Lárgate. Pero por lo menos mis cosas. No, tus cosas soy yo la que he trabajado en esta casa y gracias a mí las cosas que hay aquí por mi trabajo. Lárgate de aquí. Y no quiero volverte a ver nunca más en mi vida. El engaño es temporal. La traición es instantánea y sus consecuencias son devastadoras y prolongadas.